Un ex jefe de policía municipal y activista de la oposición venezolana dijo que ayudó a organizar una operación para lanzar drones armados sobre una parada militar el sábado, que, según el presidente Nicolás Maduro, fue un intento de asesinato. En una entrevista, Salvatore Lucchese, un activista venezolano que ha sido encarcelado por su papel en protestas contra Maduro, dijo a Reuters que orquestó el ataque con militantes antigobierno y la resistencia. La resistencia a la que hace referencia Lucchese es una difusa amalgama de activistas callejeros, dirigentes estudiantiles y exoficiales militares, conocida principalmente por organizar protestas en las que los manifestantes se enfrentaron con la policía y los soldados. Reuters no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones de Lucchese sobre el ataque, en el que dos drones volaron sobre el acto militar en el centro de Caracas. Explosivos cargados en los artefactos no tripulados detonaron, hiriendo a 7 militares e hicieron correr a los asistentes en busca de refugio. Lucchese, que describió el incidente como parte de un esfuerzo armado sostenido contra Maduro, no quiso hablar de su papel preciso en la operación o identificar a otros involucrados, citando la necesidad de proteger su identidad. Nosotros teníamos un objetivo y al momento no se pudo materializar en un 100%, dijo Lucchese en una entrevista en Bogotá donde viajó. La lucha armada continuará. El Ministerio de Información de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios. A principios de este año, Lucchese se separó del partido opositor Voluntad Popular porque no estaba de acuerdo con su diálogo con el gobierno de Maduro. Juan Guaidó, uno de los líderes de Voluntad Popular, dijo que Lucchese fue expulsado por diferencias con el partido y la dirección nacional, pero no dio más detalles. Guaidó también le dijo a Reuters que Voluntad Popular rechaza el uso de la violencia, una posición respaldada en general por partidos opositores venezolanos luego del ataque. Enfrentamiento con el gobierno Maduro culpó del ataque con drones a la derecha opositora que, dijo, contó con el apoyo de Colombia. El gobierno de Colombia ha negado cualquier participación. Las autoridades venezolanas arrestaron durante el fin de semana a 6 personas, incluido un sospechoso que había sido detenido por protestas en 2014 y otro buscado por su participación en un ataque a una base militar en 2017. El gobierno dijo que los drones portaban explosivos plásticos. Un grupo poco conocido llamado el Movimiento Nacional de Soldados de Franela, que se describe como parte de la resistencia, también se atribuyó el fin de semana la responsabilidad del ataque con drones. Lucchese se negó a decir si está asociado con soldados de Franela. Un miembro del grupo, que se negó a identificarse por su nombre, no quiso hablar sobre lo que dijo Lucchese en un intercambio de mensajes con Reuters. El activista de 52 años llamó por primera vez la atención después de ser encarcelado durante 10 meses, a partir de 2014, por negarse a detener las protestas contra Maduro. El gobierno liberó a Lucchese al final de su sentencia en febrero del 2015, de acuerdo con el activista y medios locales. Reuters no pudo encontrar documentos de su liberación. Sin dar detalles sobre la ruta, Lucchese dijo a Reuters que abandonó Venezuela en agosto pasado, después de enterarse de que el gobierno buscaba su arresto una vez más, esta vez por traición e incitación a la rebelión militar. La orden fue ampliamente reportada por los medios venezolanos en los últimos meses, pero Reuters no pudo obtener copia de la misma. Lucchese dijo que ahora reside en el extranjero y continúa trabajando con otros opositores, resaltando que la resistencia armada era la única forma de expulsar a Maduro. Ningún dictador sale por una vía pacífica, dijo a Reuters. Reporte de Carlos Vargas en Bogotá y Brian Edgeworth en Caracas con reporte adicional de Angie Polanco en San Cristóbal y Mayela Armas en Caracas. Traducción de Vivian Sequera. Más noticias en MSN. Maduro acusa al presidente de Colombia tras atentado. Video del Universal. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Sexo servidora y cómplice asaltan a transeúnte en Tlalpan. El asalto ocurrió la madrugada del domingo en la esquina de la calle Giros Postales y Calzada de Tlalpan,
En la colonia postal El Universal AMLO inaugura en Ciudad Juárez foros por la pacificación. Alfonso Durazo, propuesto como secretario de Seguridad Pública, dijo que las propuestas que se realicen servirán para diseñar la ruta de pacificación y para elaborar el plan de reconciliación. El Universal Caos, el perro héroe de Italia que fue envenenado. El pastor alemán Caos ayudó a rescatar a las víctimas del sismo que azotó la ciudad de Amatriz en 2016. Tú, persona de mierda, me has quitado lo más valioso que tenía, escribió el dueño al dar a conocer la muerte del can. El Universal. Un cancelar 00111 configuración desactivado HDHQS de lo Maduro acusa al presidente de Colombia tras atentado. Maduro acusa al presidente de Colombia tras atentado. El Universal. Ver más videos. Compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente. Sexo servidora y cómplice asaltan a transeúnte en Tlalpan. El Universal. 047 AMLO inaugura en Ciudad Juárez foros por la pacificación. El Universal. Una caos, el perro héroe de Italia que fue envenenado. El Universal. Una 17 así captaron a Angélica Rivera de vacaciones en París. El Universal. Una 43 Hernán Gómez por el derecho a la suburban. El Universal. 246 falla en 41 de los altavoces durante prueba de sonido. El Universal. 050 el sargazo le pega al turismo en vacaciones. El Universal. 219 discriminación. Trastornos mentales agravados del Universal. 359 almohadilla al cierre en el Universal. El Universal. 1-1 el primer día de clases del niño genio en la UNAM. El Universal. 2-6 realizan cande de armas por electrodomésticos en Chiapas. El Universal. 040 AMLO viaja a Ciudad Juárez para foro de pacificación. El Universal. 034 marchan en Caracas en apoyo a Maduro tras atentado. El Universal. 1-30 así fueron las pruebas de la alerta sísmica. El Universal. 035 denuncian despidos injustificados en DIF. El Universal. 1:25 explota camión cisterna en autopista de Italia. El Universal. 052 siguiente.